Dávila y Amparo Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Os voy a hacer una pregunta. ¿Dificultades de las familias? El tener un hijo con discapacidad siempre es una conlleva muchas dificultades, como ya sabéis. En el caso de mi hija, tenía una hiperactividad muy grande y la tiene a día de hoy. Entonces, ha tenido que ir a una residencia. Vive en una residencia hace 8 años ya. En este caso, la dificultad más grande es el no poder verla muy a menudo, ya que la residencia está a 115 kilómetros de mi casa. Yo vivo en Badajoz y ella tiene la residencia en Villanueva de la Serena. Ese es el problema más grande que tenemos. Ella está contenta en el centro residencial. Bueno, las dificultades que yo creo, bueno, la familia siempre, que tienen personas con discapacidad, siempre tienen dificultades a la hora de todo, de acceder a la educación, de acceder. Bueno, y actualmente, pues ya hay más inclusión, bueno, o por lo menos integración, todavía lo de la inclusión. Pero en la época que pues, yo soy una hermana, yo soy la tutora de un hermano con discapacidad, en nuestra época había muchas más dificultades, porque no había acceso a la enseñanza, no te encontrabas con dificultades a la hora de acceder a los servicios médicos, por suerte, bueno, se va modificando, pero sí nos hemos encontrado con muchas dificultades, sobre todo en etapas cuando era más pequeño, y en los años 80 o 70 había muchísimas dificultades, pero bueno, hoy se van superando. ¿Qué tipo de retos tenéis por delante? Pues en mi caso, ya que mi hija está a gusto en el centro residencial, el reto más importante es que la residencia mejore. Mejore en Extremadura todavía hay residencias que no están concertadas y esta es una de ellas en la que está mi hija. Entonces tienen subvenciones, pero esas subvenciones son escasas, por lo que tendremos que seguir luchando por el concierto para capacitarles pues de profesionales como profesionales sanitarios, más cuidadores, más fisios y en definitiva una mejor calidad en la residencia, en los servicios de la residencia. Yo, es un poco lo que dice ella, es conseguir que en caso de mi hermano, bueno, y todos los demás lleguen a ser felices, que sean felices, y eso conlleva pues, que tengan cubiertas todas sus necesidades básicas, de que tengan necesidades de ocio, familia. Para mí es conseguir que sean felices, es el reto que o meta que creo que es más importante para mí. ¿Qué se está pareciendo este encuentro? Oxígeno puro. Cuando nos reunimos las personas, la familia, que tenemos personas con discapacidad en casa, hablamos y todas hablamos en el mismo idioma, todos nos entendemos. Y además, escuchas a otra persona que tienes al lado y dices, pues sí, lo mío es mínimo al lado de esto. Entonces, te parece que tu problema es más pequeño y además que lo que tú tienes lo va a entender todo el mundo. Lo mismo es, bueno, pues con esto compartes, el juntarte con gente que tiene más o menos tus mismos problemas, pues compartes muchas de las situaciones que son completamente familiares, el compartir, solamente el hecho de compartir problemas, incluso, pues bueno, logros, ya es una inyección de oxígeno, ¿no? De estar con gente que tiene, que nos identificamos, yo pienso que nos identificamos todo el mundo y bueno, que estamos, que es una inyección de oxígeno. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Rosa Dávila y a Amparo Rodríguez por estar aquí con nosotros en este ratito. Gracias a vosotros. Nada, muchas gracias.